¡Bomberos! 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 Buenas tardes a todos. Primero agradecer esta tribuna que nos permite exhibir la política laboral que tiene el gobierno del Distrito Federal. Agradecer al Comité del 68 y agradecer sobre todo a Antulio, que no nos ha dejado, y en representación de 10 de mis compañeros, que el día 2 de septiembre se declararon en huelga de hambre. Eso fue por haber sido despedidos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, por hacer una manifestación. Salimos a las calles de la Ciudad de México y aquí a las oficinas, frente a las oficinas del jefe de gobierno, a exhibir el equipo de protección personal, que está totalmente deteriorado. Precisamente esa fue la causa, esa fue la molestia del despido de los 10 compañeros. El día 2 de septiembre se declararon en huelga de hambre y hoy cumplen un mes, 30 días sin probar alimentos sólidos. El día de hoy solo se han mantenido con agua, con sueros, con miel. Y precisamente el gobierno del Distrito Federal ha hecho caso omiso a esta situación. Sabemos que 30 días sin probar alimentos sólidos es una situación extrema. Sobre todo, venimos a hacer conciencia con todos ustedes para que volteen a vernos. El día de hoy nos instalamos en la carpa amarilla. Les pedimos una solidaridad ahí con los compañeros, un apoyo, un saludo, y que no se olviden de nosotros, que como bomberos, como héroes, deberíamos no considerar un poco más de la política, laboral, pero sí merecíamos un trato más justo, más honesto, porque nuestro trabajo es arriesgar la vida, nuestro trabajo es por todos ustedes, por toda la gente que atraviesa por la ciudad, por todos. Hemos dado y hemos arriesgado hasta la propia vida, ha habido accidentados, ha habido de todo tipo, y que recibimos a cambio un despido y hacer caso omiso al gobierno de la reinstalación de los compañeros. Les agradezco mucho, agradezco esta tribuna, al comité, a todos ustedes. Ojalá que no se olviden que esta lucha no la podemos mantener más de una semana. Muchas gracias a todos.